Este gobierno está absolutamente en la misma línea que el gobierno anterior en el tema de Gibraltar, por supuesto. De hecho, yo he mantenido el mismo equipo de negociación, más alto nivel, de los mejores profesionales de las diferentes disciplinas dentro de la administración que estamos tocando. Hay dos ventajas. El equipo de Michel Barnier le ha hecho saber claramente que ya no estaban negociando con España, sino con toda la Unión Europea, que asumía como propio la última versión del documento español, del protocolo. Y ahí se quedaron un poco tocados. Y diciéndole al Reino Unido que si continúan pretendiendo obtener ciertas ventajas para Gibraltar, que tocarían a la soberanía española, en ese caso habría que hacer lo mismo con Irlanda del Norte, es decir, que Irlanda del Norte decida con Irlanda del Sur, o sea, la República de Irlanda, lo que se le aplicará en el futuro sin contar con el Reino Unido, lo cual les dejó bastante más tocados todavía. Por tanto, por parte de Europa, creo que esa unidad y esa fuerza de negociadora se va a mantener y que a pesar de los esfuerzos ingleses, británicos en este caso, esfuerzos que han ejercido a lo largo de su historia en relación con la Unión Europea y que a veces y en la que a veces hemos cedido demasiado, esta vez creo que se van a dar cuenta, igual in extremis, al final, de que tienen que pactar sí o sí. Y a lo mejor acabarán pactando en condiciones no tan buenas como las que hubieran podido obtener si hubieran negociado desde el principio con las cartas sobre la mesa, todas las cartas sobre la mesa, con claridad y con otro ritmo, sobre todo, porque la gente empieza a estar bastante cansada de pedir papeles cuando tienen todos los instrumentos necesarios para finalizarlos.